Hola y bienvenido a CD Ciencia. Y este vídeo ha sido posible gracias a NordVPN, un nuevo patrocinador del canal. Si queréis apoyar el canal y saber más, quedaos hasta el final. Los humanos sois algo cortos de miras. Este cuaderno está ligado a ti, a tu vida entera, a tu pasado, presente y futuro. Si lo abres, leerás una historia, tu historia, un relato perfecto acerca de cómo llegaste hasta aquí y de cómo partirás hacia allí. Allí es un sitio ya determinado que incluye todas tus futuras vivencias, hasta el día de tu misma muerte. Todos tus futuros acontecimientos, te queden años, meses o días, están escritos en estas páginas. Lo que cenarás mañana, el ser querido que morirá dentro de poco y quién será el amor de tu vida. ¿Qué me dices? ¿Quieres leerlo? Ten en cuenta que en ningún caso puedes cambiar el curso de los eventos. Puedes pensar que esta afirmación es una paradoja. Una vez hayas leído el libro, serás consciente de ciertos eventos que querrás evitar, lo que hará cambiar tu forma de actuar, por lo que el contenido del libro también debería cambiar, en una especie de bucle infinito. Pero no te preocupes, porque, por un lado, el libro no llega a ese nivel de detalle, no especifica cómo llegarás de A a B, y por otro lado, todo ese tren de pensamientos se tiene en cuenta en lo que está escrito. Las implicaciones que tiene esto en tu futura vida lo dejaré a tu imaginación. Me fue bastante fácil escribirlo, pues el libre albedrío al que tanto te aferras no es más que una mera ilusión. Tus decisiones en realidad no son más que el producto de las interacciones predecibles entre los átomos que conforman tu cerebro, que son como bolas de billar chocando eternamente entre ellas. El que da el primer golpe sabe hacia dónde van a ir, pues vivimos en un universo bastante determinista, sobre todo en la macroescala, es decir, un universo en el que, con saber las velocidades y posiciones de un conjunto de átomos o moléculas, podrás predecir los valores de esas mismas variables en cualquier instante de tiempo con precisión, sean planetas, huracanes o sustancias químicas en tus neuronas. Pero no fuiste tú quien las puso a rodar, sino el Big Bang justo al empezar a crear. El que dio el primer golpe. A veces me pongo triste porque nadie quiere nunca leer el libro. Imagino que aunque seáis conscientes de la ilusión del libre albedrío, os conformáis con la incertidumbre, la emoción del descubrimiento que os motiva a vivir. Pero esto no os va a durar mucho. Ahora mismo, mientras hablo contigo, estoy presenciando el pasado, presente y futuro del universo y veo a una humanidad acercarse a un punto de inflexión en el que vuestro preciado sentido de la vida va a desvanecerse. No en el futuro, sino en el presente. Escogiste no leer el libro porque te va eso de creer en falsas fuerzas sobrenaturales que abogan por tu libre albedrío. Y yo tengo ganas de pasármelo bien, así que hoy voy a jugar a tu juego, intentando prevenirte de lo que está por llegar. Ya harás lo que quieras con esa información. Me gustan los juegos, así que juguemos al quién es quién. Quiero que ahora te imagines que estás en una galería de arte comprando piezas para decorar tu casa. Te voy a mostrar parejas de cuadros, de obras de pintura y arte digital, hechos por artistas de distintos estilos y de todos los países. Y tú tendrás que escoger aquella obra que te transmita más, aquella más creativa, aquella con más sentimiento para ti. Empecemos. Serán solo tres rondas. Aquí los tienes.
Te daré un momentito. Piensa bien cuál te transmite más. Es importante que no escojas el que sea el más positivo, ni el que sea más negativo, ni el que te guste más, ni menos. Simplemente el que sea más. Aún tienes tiempo, no te apures. Es importante que seas honesto. ¿Es la A o la B? Venga. ¿Listo? Muy bien, vamos a por la segunda pareja. Lo mismo, piensa bien cuál de estas dos obras te genera más introspección o con cuál sientes más conexión. ¿Cuál te resulta más enigmática, más compleja? ¿A o B? Piénsatelo bien y acuérdate, o simplemente apúntalo en un papel. Vamos a ir terminando con esta y nos vamos a la tercera y última. Lo mismo de siempre, dos pinturas, dos artes. ¿Cuál te llega más? ¿Cuál crees que esconde un trasfondo mayor? Aunque sea algo que no te guste o te parezca ajeno o tétrico. ¿Cuál es el que te remueve más las tripas? Piénsatelo bien, aún tienes tiempo. Ya, no tanto. Y ya, muchas gracias por participar en el experimento. Pronto los humanos os volveréis irrelevantes e inútiles. Todas las obras de las letras B eran creadas por humanos. Las AES eran en realidad AES de IA, inteligencia artificial. En Twitter estos fueron los resultados de la gente. Tuve que medio mentiros escribiendo el tweet de forma que pareciera que todas las imágenes eran hechas por inteligencias artificiales para que vuestros sesgos y egos no corrompieran los resultados. Mis disculpas, pero es lo que tiene lidiar con la imperfección. Como ves, pueden parecer más creativas, más humanas, más sentimentales aquellas obras creadas por cosas inertes que no existen. Aunque tiene nombre la pobrecita, se llama Dalí 2, en honor a Salvador Dalí, el artista catalán surrealista. Un tanto irónico, ¿no crees? Aquí tienes algunos ejemplos más de imágenes generadas por Dalí 2. Noche en un planeta tropical donde solo hay vida vegetal gigantesca. El chapuzón espacial de la tortuga celestial. El paso del tiempo de la Tierra. El lemniscata cósmico. Un poco más del lemniscata cósmico. La manipulación de la gravedad en el océano. El último rastro de la humanidad. El monumento a la avaricia humana. El diamante de fuego de nebulosas. El radiotelescopio de una especie alienígena que surgió en la luna de un planeta anillado. No estoy diciendo que las inteligencias artificiales ya hayan superado a los humanos artistas en vuestro presente. Simplemente acabáis de pasar de la época donde ninguna inteligencia artificial podía superar las obras creadas por humanos a la época donde, a veces, la IA puede superar al humano. Una época de transición hacia el tercer nivel, donde los roles se intercambiarán y ningún humano podrá superar a la inteligencia artificial. Déjame decirte que esto es solo el principio. No lo voy a afirmar rotundamente para no fastidiarte la ilusión del libre albedrío. Yo es que soy muy respetuoso, pero decirte que el siguiente paso sería la dimensión temporal entre fotogramas. En vez de crear imágenes sueltas, Dalí al cubo podría incorporar el paso del tiempo, creando series de imágenes con coherencia narrativa entre ellas. Es decir, un cortometraje con sentido. Entonces, Dalí al cubo se casará con el nieto de GPT-3, otra inteligencia artificial capaz de improvisar habla, tal y como lo hacéis los humanos. ¿No es así, GPT-3? Una pregunta muy interesante es, ¿qué sería una obra de arte en realidad? Los seres humanos creemos que una obra de arte es aquello creado por un ser humano. Pero en realidad, ¿cómo sabemos que es así? ¿Qué tiene que ver un ser humano con la creación de una obra de arte? Hace años, algunos filósofos trabajaron en esta cuestión y concluyeron que una obra de arte no tiene que ser creada por un ser humano. Una obra de arte es simplemente aquello que es percibido como tal por un ser humano. Si una inteligencia artificial crea una obra de arte y la gente la percibe como tal, entonces la obra de arte es en realidad una obra de arte. Pinturas mejores que las de cualquier pintor. Luego, historietas, cortos cinematográficos, libros, películas, videojuegos. Llegarán también las canciones perfectas, diseñadas específicamente para cada cerebro y sus gustos. Hasta que el último y más poderoso de los deseos del humano, el que pareciera más irreemplazable, el amor, será reemplazado.
androides esculpidos para representar tu idea de perfección física con una inteligencia artificial por cerebro que les permitirá emular las personalidades ideales que literalmente serán vuestras almas gemelas. El amor de tu vida y el compañero sexual perfecto, optimizado al 100%, estudiando tu cerebro para representar lo que para ti es la excelencia. Teniendo la cantidad justa y necesaria de defectos para que parezca humano y te enamores locamente de él o de ella. Necesitarías trillones y trillones de humanos nacidos por segundo para que la probabilidad de coincidir con alguien así en la vida de forma natural pudiera siquiera tener sentido. Pero en unos años podrás comprar lo imposible por $500, con garantía de fidelidad de por vida. Vuestra existencia se volverá irrelevante. Viviréis por y para el placer. Nada más. Nadie será útil para nada. Pregúntate si serías feliz en una sociedad así. O mejor, pregúntate qué te hace feliz hoy en día. Seguro que tus amigos, tu familia y tu pareja juegan un rol muy importante, pero ¿eso es todo? ¿Qué pasará con los artistas, por ejemplo? ¿Hace ruido el árbol que cae si nadie lo escucha? ¿Tiene sentido crear si no hay nadie para admirar? Pasa que todos sois artistas hasta cierto punto. Todos los humanos creáis cosas. ¿Qué pasará cuando no haya nadie que las esté esperando? ¿Podréis vivir vidas plenas sabiendo que nadie ni nada necesita de vosotros puesto que os habéis vuelto completamente irrelevantes? Le estoy cogiendo el gustillo a eso del libre albedrío, así que voy a plantearte otra duda. ¿Y si realmente esa necesidad de sentirse productivo, de aprovechar el tiempo, de estar creando constantemente, no es más que una construcción social producto del tipo de sociedad en la que vivís, en la que es necesario ser útil para subsistir? ¿O y si realmente no hay construcción social y al final el sistema emerge de vuestra naturaleza más cruda? Esto es Satisfactory, uno de los videojuegos que más horas jugadas y reseñas favorables acumula en la plataforma Steam dentro de la fase de acceso anticipado. Está siendo un éxito tremendo. Ni ha salido su versión definitiva y ya es uno de los mejores videojuegos de la historia. Un videojuego que va de ser productivo, explotar los recursos de un planeta, optimizar al máximo los sistemas industriales, conseguir cada vez más crecimiento, más poder, más riqueza, con los que llegan nuevas herramientas y posibilidades de explotación de nuevos y mejores recursos. Y parece que esto es algo que le encanta hacer a una porción bastante notable de humanos en su tiempo libre. Si lo piensas bien, no sobrevivisteis en la selva haciendo el vago, ¿verdad? Es posible que la evolución favoreciera esa obsesión por la productividad y la eficiencia. Y si es natural, es bueno, ¿verdad? ¿O era al revés? ¿Cuántas preguntas, qué pocas respuestas? Pero ¿tú has querido que sea así? ¿O me equivoco? Bueno, pero tampoco te comas mucho la cabeza porque esta época no durará mucho. Será una mera transición a la llamada era de los neurotransmisores, que será la última época de la humanidad. Podría ser. Perdón, es la costumbre. Mira, es muy sencillo de entender. ¿Por qué me estás escuchando ahora mismo? Pues porque tu cerebro te recompensa con la obtención de conocimiento, algo que siempre te ha ayudado a sobrevivir. Vamos, pensemos en algo que has hecho antes. Déjame mirarlo. Sí, has comido. Y a que lo has disfrutado, pues lo mismo, recompensa por supervivencia. Veo que hace unos días... ¡Qué travieso! Te masturbaste. Por lo mismo, placer por la supervivencia, en este caso, de la especie. ¿No te das cuenta? Eres un esclavo adicto al placer. Absolutamente todas las acciones voluntarias que haces en tu vida son motivadas por la búsqueda de esa liberación de un cóctel de neurotransmisores al que simplificadamente le llamáis dopamina. Lo único que te diferencia de un heroinómano es que tus métodos son más seguros. Por eso, una vez más, no tienes el control. No solamente porque tu cerebro es una partida de billar determinista, sino que, además,
a un nivel más básico. Obedeces las órdenes de un subconsciente que crea una ilusión de existencia con capacidad de escoger a la que recompensa con sustancias para perpetuar el engaño. La cruda realidad es que el único sentido intrínseco de la vida es el de ayudar que un patrón se repita indefinidamente, cueste lo que cueste. Es cruel, pero a las bases nitrogenadas de vuestro ADN lo único que les importa es seguir replicándose. Es su única razón de ser, su naturaleza desde que lo consiguieron por primera vez, su único objetivo. Y hará lo que sea con tal de conseguirlo. El resto de cosas son un medio para llegar a ese fin. Y eso es lo que tú eres, un medio. Y por ello, mire donde mire, solo veo atrocidades a las que vosotros hacéis ojos ciegos. Mira, esta gata está en posición de celo, con un lenguaje corporal que invita al macho a penetrarla. Pero ella es demasiado joven para tener bebés. Seguramente el embarazo le provoque la muerte. Y eso no es todo. Si alguna vez has presenciado el apareamiento de dos gatos, notarás que la experiencia es bastante dolorosa para la hembra. Las gatas tienden a hacer gritos de dolor durante el acto debido a que el pene del macho contiene unas espinas queratinizadas que evitan que, una vez se ha dado la penetración, la hembra pueda escaparse. Y yo me pregunto, si la gata pudiera librarse de la libido que le lleva a hacerse tanto daño, ¿lo haría? ¿Lo harías tú? Los humanos también tenéis vestigios evolutivos de esas espinas en vuestros penes. Ya no duelen, pero ahí están sus restos. Una especie de recordatorio de que seguís bajo el reinado de un patrón de moléculas microscópicas. Aunque que no tengáis las espinas no quita que haya otros problemas asociados. Muchas personas podrían permitirse operaciones de castración química o el consumo de sustancias para detener la producción de hormonas y controlar así los impulsos sexuales, perdiendo casi la totalidad de la libido. Pero prácticamente ninguna lo escoge. ¿Lo llamáis síndrome de Estocolmo o es que sin engaño no hay felicidad? La mantis religiosa, donde el macho literalmente es canibalizado por la hembra durante el acto. ¿Creéis que si el señor Mantis pudiera librarse de la libido, lo seguiría haciendo? ¿O la araña del desierto, que deja que sus crías se la coman al nacer? ¿No te das cuenta de lo miserable que es? ¿Cuál es realmente su voluntad? ¿La vuestra, la tuya, la de todos los seres vivos? ¿A eso lo llamáis sentido de la vida? Pero si parecéis zombies maltratados obedeciendo órdenes de alguien a quien no le importáis absolutamente nada, a la información le dais igual todos los seres vivos de este planeta y vuestro bienestar. Ella solo quiere maximizar sus oportunidades de replicación. Me das pena, pero ¿sabes qué? Esa ilusión podría terminar ganando al perverso cerebro. Bueno, no sé si consideraría eso una victoria. Una vez más, lo dejaré a tu criterio. Pasa que es muy probable, y para nada seguro, mejor así, que llegue un punto en el que los humanos controléis la liberación de esos neurotransmisores con simples descargas eléctricas, con electrodos situados de forma no invasiva en el cerebro. Además, las descargas os van a dar mucho más placer en general, mucho más que comer tu plato favorito o que el orgasmo más intenso de tu vida. Será el placer más inmenso que podrás sentir. Ahora mismo no puedes ni imaginarlo y además podrás alargarlo el tiempo que quieras. En tu presente esto ya se ha probado en ratones. Justo lo que describo. Electrodos, cerebro, palanca que activa los electrodos y se libera el placer y ¡viva! ¡Viva! Todos los ratones del experimento se morían de hambre, sed o sueño si los investigadores no desconectaban la palanca. Pero claro, eso no os va a pasar a vosotros porque sois muy inteligentes, ¿verdad? Así que vais a aseguraros de que, antes de conectaros a las máquinas, tengáis un suministro básico y sistema de soporte vital que os aseguren de que permanecéis vivos. ¿O no? Quizá os dé igual. Al final, ¿qué significado tendrían vuestras vidas por aquel entonces? ¿Vivir? ¿Para qué? La naturaleza innata de la existencia humana os lleva, inevitablemente, la búsqueda de la mayor recompensa posible. Y en el momento en el que la conseguís de forma constante, a cambio de nada, llega, consecuentemente, vuestra muerte y extinción.
Os preguntáis dónde están las civilizaciones interestelares, dónde está toda la vida que debería ser abundante en el cosmos, poniendo excusas como que hay mucha distancia, o que las señales de radio se disipan, o que es demasiado pronto, bla bla bla. Todos son pretextos para evitar hacer introspección. El sueño interestelar es un cerebro en un orgasmo sin fin perteneciente al último miembro de una especie condenada en un remoto mundo postapocalíptico que hoy se extinguirá con la muerte de su último miembro. Y todo debido a que decidieron hacer lo que todos los seres de este universo hacéis siempre: buscar la máxima recompensa. No os culpo. Es así como os tiene que moldear la evolución en un ambiente de escasez de recursos y competencia. Pero no puedo evitar pensar en todo lo que se ha perdido y se perderá. Tanto potencial, tantas obras de arte multisinestésico jamás escritas, tantos misterios cuánticos y cósmicos por resolver, tantos planetas exóticos por terraformar, tantos imperios intergalácticos por contemplar, tantos viajes entre estrellas por hacer, jamás ocurridos. El único significado que tendrá ser humano será el de morir. Y aunque en tu presente todavía no os habéis conectado a los electrodos, ya está empezando. Sin daros cuenta, estáis desbocados hacia esa fuente de placer vacío, pero interminable. Cada vez son más las personas que cambiaron los documentales y las novelas por TikToks o shorts que se les hacen largos si duran más de 10 segundos. Sus tardes de verano con los amigos por decenas de conversaciones vacías de alma con una pantalla inerte. Películas de culto y videojuegos trascendentales por el Candy Crush. Formatos de gratificación cada vez más inmediata para personas sedientas de estímulos constantes, incapaces de dejar la mente vacía y no hacer nada por un rato. Y ya ni te digo el buscar un placer que os ayude a sobrevivir o a cultivar vuestra psique. Y es que cada día son más los adictos al placer fácil pero vacío, algo que las redes sociales, internet y los smartphones han catalizado muchísimo. Decís que la clave está en el equilibrio, pero yo no veo nada equilibrado. Más bien veo datos donde se os muestra desenfrenados. Y no ha hecho nada más que empezar. Y ya que estamos, mencionar una versión más suavizada de la época de los neurotransmisores, que también es posible que os toque. El llamado cerebro matrioska, donde una civilización entera decide conectarse a un ordenador que orbita una enana roja. Las estrellas que más van a aguantar cuando el universo se empiece a apagar, generando energía durante muchísimo tiempo para mantener una simulación donde habitan esas mentes. Hasta que los cerebros mueren o la estrella se apaga y la especie se extingue igual. Para mí es lo mismo, simplemente es complicar un poco las cosas y quizá hacerlas más miserables. Pero aquí estamos jugando a tu juego, ¿verdad? Seguro que tú te crees más fuerte. No, yo no escogería ese camino. Aunque toda la humanidad se conectara al placer ilimitado para toda la vida, yo escogería quedarme en una tierra desolada sin nadie ni nada con lo que vivir. Es más, ¿estás seguro de que habría más como tú? Los rebeldes de la dopamina. Sería un buen nombre para una banda de rock. Y los rebeldes de la dopamina se rebelaron contra su propia naturaleza con una convicción casi religiosa, privándose del cielo y la tierra, y decidieron fundar una orden de humanos que jamás se implantaron los electrodos y que se guió por los principios del placer natural. Solo lo aceptarían si su cerebro se los daba. Porque lo natural es bueno. Así es como lo dijimos, ¿verdad? Pronto contemplaron cómo la generación de humanos conectados a la máquina morían de viejos, sucumbiendo a su avaricia bioquímica y casi condenando a la humanidad entera en el camino. Por fortuna, solo sobrevivieron los abstemios que borraron y destruyeron cualquier pista y conocimiento de la tecnología que en su día casi condena a la humanidad, creando una nueva generación de humanos libres de neurotransmisores inducidos, porque para nada con el tiempo la historia se volvió a repetir. Ups. Perdón. ¿Tienes una moneda? Gracias. Y es que quizá no os pase nada de eso, sino algo mucho más bizarro y entretenido. Le estoy cogiendo el gusto a vuestro juego. Yo os ofrecí la posibilidad de saberlo, pero es un hecho que el camino que se os viene puede parecer oscuro,
tétrico y deprimente, carente de aquello a lo que llamáis el sentido de la vida. Pero todo se trata de tomar las correctas decisiones. ¿No es así como funciona el libre albedrío? Cuando ocurra la optimización absoluta de la humanidad y os sintáis irrelevantes, quizá aprendáis a encontrarle un nuevo sentido a vuestra existencia, menos materialista y productivo. Como, por ejemplo, ser felices, sin necesitar más. Ahora, la mayoría, sois incapaces de esto. Quizá un poco de edición genética a vuestras secuencias más primitivas os ayudará un poco. Y cuando llegue la era de los neurotransmisores, a lo mejor los hijos de tus hijos escojan formar parte de los rebeldes de la dopamina, o a lo mejor se conectan a la máquina y ya. ¿Quién soy yo para decidir qué es la felicidad verdadera? ¿Quién soy yo? Aún no me he presentado. Perdón, disculpa mis modales. Vosotros me llamáis el dios de la muerte. Y es que, mira, te confesaré algo. Por mucho que te niegues, ya has leído una frase de este libro. La más relevante, de hecho. Según vuestro criterio, claro. Ya sabes, tienes asumido que te vas a morir. ¿Acaso esto no te arruina la experiencia? ¿Qué sentido tiene vivir libre si sabes que tu destino es inalterable? Perdona la intromisión, pero es que me parece un tanto irónico que valoréis tanto ese libre albedrío para que luego el final siempre sea el mismo, inmutable. Da igual las decisiones que tomes, terminarás en el mismo sitio. El final, el desenlace, ese momento tan importante en vuestras obras de ficción que decide si serán dignas o no de vuestra aprobación, sin importar el resto del contenido. Como os decía, sois muy cortos de miras. Me pusisteis el nombre de Shinigami, dios de la muerte, porque desde tiempos ancestrales solo habéis querido leer la última página de mis libros, sin saber en realidad que yo escribo obras enteras y de muchos tipos. Entiendo que vuestra felicidad provenga de no leer mis libros, pero si pensáis así, sed coherentes y tampoco leáis el final. Tenéis el dicho de no juzgar un libro por la portada, pero termináis haciéndolo con la contraportada. Y quizá este sea vuestro problema, y a la vez, vuestra salvación. Tres consejos. No os obsesionéis tanto con el final. No debería ser necesario para poder tener una buena historia. Procurad, entonces, de disfrutar del viaje. No tengáis prisa. Y, sobre todo, haced un ejercicio de introspección y tratad de probar nuevas lecturas y formatos más coherentes con vuestros valores. Porque, al final, son las palabras las que modelarán tu historia, tu realidad, y no al revés. Por aquí te dejo una de mis jugadas maestras, por si te inspira. Quizá algún día tu historia tenga cabida en ella, pues todavía hay esperanza para ti, para vosotros. Y si no, siempre te quedarán historias alternativas, como la película de Bleach, donde aparece un compañero Shinigami. Película que lamentablemente no puedes ver desde España, porque no está disponible en este país. A no ser que tengas una VPN, como lo es NordVPN, la patrocinadora de este vídeo, y, sinceramente, la que ha permitido que lo haya podido crear. NordVPN es una de las redes privadas virtuales más utilizadas que hay. Se trata de una tecnología que te permite acceder a contenido como series o películas que solo están disponibles en otros países. También te puede traer ventajas a la hora de jugar a videojuegos, como por ejemplo evitando ataques de DDoS y limitaciones en el ancho de banda. También puede proteger tu conexión online ocultando tu IP o utilizar redes Wi-Fi públicas de forma privada. Si te interesa, puedes hacer clic en el link que te dejo en la descripción y en el comentario destacado. De este modo conseguirás un plan de NordVPN de 2 años con un gran descuento. Puedes probarlo y si no te convence, tienes una garantía de devolución de hasta 30 días. Decirte que adquirir los servicios de NordVPN es una buena forma de apoyar CD Ciencia, pues si ven que el vídeo les ha salido rentable, se quedarán como patrocinadores del canal. Y eso garantizará más y mejores vídeos. Por mi parte, nada más. Por ahora me iré a contar historias por otros lares. Muchas gracias por dejarme participar en tu historia. Y adiós.